con atención. Ah, después de esto, porque viene Sepúlveda. Viene Sepúlveda, pero antes la salida. Con arrojo, con valentía de parte de Corona para quitarle cualquier posibilidad de gol al conjunto de Querétaro. Ahí está Sepúlveda, se queja, le quedó un poquito larga. Ahora sí te escucho. Vamos a ver si puede ahí Aldrete con el complemento. No. Y hay falta, sí, sí, le llegó ahí a Kevin Ramírez. Se queja, pero creo que sí le da abajo. Ya tendremos oportunidad de ver la repetición. Y nuevamente se presenta para Querétaro, pues una jugada, balón parado, ¿verdad? Que puede canalizar, repito, con el físico, con la altura que tienen sus centrales. Ahí está Aldrete, no le gustó. Yo creo que sí era falta. Quedó por ese sector después del despeje del tiro de esquina. Él es lateral izquierdo, quedó por acá y sí traba ahí abajo. Yo veo ahí abajo que sí traba el jugador Kevin Ramírez. El árbitro estaba cerca, con un árbitro está cerca, mi querido Edgardo Codesal, es difícil que pueda errar. Así es, ha tenido un partido tranquilo hasta ahora, 35 minutos, no ha habido mayores faltas y esta la marca bien, porque si tiene Aldrete va por el balón con pierna izquierda, de todas formas con la otra pierna se lleva por detrás al rival. Así que bien marcada la falta, en un trabajo tranquilo hasta ahora de Jorge Itaco. Gracias, Edgardo. Aquí viene el centro, iba tomando ahí, iba cayendo ahí sobre el vértice de la portería, pero qué bien, la deja pasar Corona, la fue siguiendo nada más, pero fue un buen cobro, sin duda, de este número 8, Fernando Madrigal. Sí, no le hemos dado tanta lata, Edgardo, porque vean ahí cómo baja, con muy buen efecto. Así la intentó el disparo. Imagino que no buscaba el centro. Aquí puede ser Silveira. El arquero salva a Chuy Corona. Se viste de héroe. Silveira tuvo la segunda anotación todavía. Kevin Ramírez. Kevin se da un poquito de espacio. Saca centro. Tapa Cruz Azul. Aquí hay falta. Se salvó la máquina. Pepe del Bosque. Pero todo se deriva porque descuida la espalda, sobre todo en el sector izquierdo Cruz Azul. Y a partir de ahí se genera la transición ofensiva de Querétaro. De nueva cuenta, falla la defensa de Cruz Azul y no se ha mostrado fiable como acostumbra. Ese cruzamiento de Josué complica un poco, pero Silveira la debió meter. Debió terminar esto en gol. Es al centro, él tiene una mejor posición y sin embargo me parece que no esquina la pelota. Se la tira fuerte, pero al cuerpo a Chuy Corona.